bloque de nuestro programa de día miércoles en Mejor de Mañana y nos preparamos para recibir a nuestra primera invitada. Estamos con la licenciada Cintia D'Antonio, nutricionista, especialista en enfermedades cardiovasculares. Bienvenida nuevamente, Cintia, porque ya la hemos tenido aquí en nuestro living. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Gracias. Bueno, un placer enorme invitarte, contar con vos para esta charla tan interesante, porque hace algunos días nos enteramos que ya quedó reglamentada la ley de etiquetado frontal, que implica que algunos alimentos van a tener como ese sellito octogonal negro. Sí, tal cual. Y queremos sacarnos todas las dudas. ¿Qué alimentos lo van a tener? ¿Por qué? ¿Dónde reside la importancia de esta ley? Bueno, como decís vos, es un decreto que ya reglamenta el gobierno nacional en base a, digamos, a que todos los alimentos deben fijar pautas con respecto a lo que son nutrientes que están excedidos en grasas, en azúcares, en sodio y en calorías. Bien. El tema es que, bueno, esta ley, esta es una promoción de la alimentación saludable, conocida normalmente como la ley del etiquetado frontal de los alimentos, rige en el mundo. Esto está bajo la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros nos acoplamos a ese reglamento. Y la verdad es que está buenísimo que salga ahora en Argentina, porque la idea es prevenir los factores de riesgo que generan estas enfermedades por el consumo inapropiado o no saber seleccionar determinado grupo de alimentos que generan en la población en general. Entonces, por ejemplo, el objetivo fundamental es prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, todas las que son enfermedades crónicas no transmisibles. Y la idea también es que los niños y los adolescentes, sobre todo, no caigan en publicidades engañosas, viste, que a través de dibujos animados o por alguna figura pública muy conocida, no quiero decir quiénes, pero futbolistas, por ejemplo, viste, ellos consumen o piden a sus papás la compra de ese alimento y quizás ese alimento no es tan saludable para su consumo diario. Claro. Tampoco demonizar los alimentos, pero bueno. Y esta ley en realidad se aprueba el día 26 de octubre en la Cámara de Diputados y tenían entre 90 y 120 días para reglamentarla. Bien. La reglamentación dice que todas las personas, ya sean de carácter físico, ¿no?, que fabriquen, fraccionen, produzcan, comercialicen alimentos o bebidas, deben declarar el rotulado nutricional. ¿Tanto las pequeñas como grandes empresas? Todos. Mira, kiosquitos, despensas, almacenes, todo el que fabrique un producto, ojo con esto, que tiene que ser vía online o comercializar en forma física u online, ese es el término. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora con esto, digamos, la ley que dice que a través del sello ese que vos comentás, que se llama octogonal, de color negro, con etiqueta blanca bien clara, visible, sin publicación engañosa, vamos a poder adquirir alimentos sabiendo lo que tiene o lo que contiene cada uno. Claro, es como un derecho a la información. Sí, vos fíjate que ahí está, es negro el sellito, Ministerio de Salud, bueno, acá en Argentina, porque si vos te vas a Chile, con que te vayas, o a Brasil, ya esto está hace rato, reglamentado. Entonces, hace referencia a grasas, a azúcares. Sí, y eso tiene un tope. Por ejemplo, hay una primera instancia donde la reglamentación dice que, por ejemplo, en el caso de el 12% de la energía debe provenir de los azúcares como máximo, el 12% de la energía de lo que consumimos diariamente. En el tema de las grasas totales, el 35% debe provenir de las grasas totales. Bien. El 12% de las grasas saturadas, y en el caso de los alimentos se fija como un promedio, digamos, de corte, y no pueden tener más de 300 calorías por 100 gramos de producto, en el caso de las calorías de los alimentos en total. Bien, sí. Y las bebidas, acá me van a retar, las bebidas alcohólicas no pueden tener más de 50 calorías por 100 gramos de producto. Para, en las bebidas alcohólicas, por nombrar una que consumimos habitualmente los argentinos, el Fernet, por ejemplo, ¿va a tener el sellito octogonal? ¿Y qué va a decir, por ejemplo? Va a decir que va a tener un alimento rico en azúcares y que va a tener sodio y que va a tener, digamos, otra cosa que va a decir el etiquetado, que nosotros dije,
más chiquitito, no en el sello negro, sino más abajo, que es rico en edulcorantes y es rico en cafeína. Bien, y bueno, o sea, el carnet también tiene un cafeína. Un montón de alimentos que no imaginábamos. Claro, por ahí bueno, uno lo lleva a pensar en las galletitas, en los chocolates. Es que en realidad nosotros, acá en Argentina, somos, digo yo, la máxima potencia en el mundo de consumidores de galletas. El 12%, o sea, 12 kilos de galletas se consumen por persona por año. Es un montón. En Argentina. Es muchísimo. Somos los poderosos consumidores de galletas. Claro. Y no es un alimento saludable, claramente. Entonces, ahora el problema que tenemos, cuando me preguntabas recién lo del cuáles alimentos pueden ser los que van a llevar con seguridad el sello, uno de los más comunes es el tema de las galletitas. Claro. ¿Viste esas galletitas? Claro. Sin nombrar, que son de salvado y que todo el mundo consume como saludables. Claro, creemos que son saludables. Término saludable ahora va a decir, con este etiquetado, rico en azúcares, rico en grasas y rico en sodio. Claro, porque nosotros, viste, ya vemos de salvado. Pero no, o sea, que son saludables. Bueno, pero para que te diga una cosa. Acá, por ejemplo, el pan lactal integral, que es otro de los alimentos que sabemos que va a llevar el sello negro, porque son 10 los que estamos seguros que van a llevar, ¿viste? Okay. Las galletas uno, los cereales del desayuno, ojo con eso. Mis hijos, por ejemplo, compran los de dibujitos, o sea, no les llama la atención los integrales aburridos. Claro. Por supuesto. La chica corriendo fin de no, ya el muñequito. El marketing, claro. Entonces yo lo leo y le digo, ¿cuál elegí? Nazareno se llama más chiquito. Entonces dice, ese más, y es por el dibujito, el conejito, el otro losito, y el que le parezca más llamativo. Es como te digo, son publicaciones engañosas que justamente confunden a la población. Y por otro lado, también el tema de los panes lactales, que los que le quería decir acá en Argentina, lamentablemente, no hay ningún pan lactal que tenga menos de, o sea, que tenga más de 10% de harina integral. Están hechos con harinas blancas y mezclado con otro tipo de harinas que no son saludables. O sea que lamentablemente en los panes lactales integrales, que si bien es de un consumo, a mí me encanta recomendarlo en todas las patologías porque da mucha permanencia gástrica, son muy saludables. En este caso, con el etiquetado va a llevar por lo menos 3 sellos: el contenido de azúcares, el contenido de grasas, que las grasas en este caso son saludables porque son del salvado, o sea que tienen ácidos grasos de buena calidad. Ajá. Pero va a decir grasas. Claro. Entonces no dice no dice monoinsaturadas o poliinsaturadas, dice saturadas y totales. Y estamos en un problema. Claro. Entonces hay una segunda etapa de reglamentación que sucede más o menos en 9 meses, cuando ya las industrias alimentarias pudieron colocar ese etiquetado básico que les estoy contando ahora, y en la corrección se van a ajustar las calorías, y por ejemplo en las bebidas alcohólicas, que es lo que por ahí los jóvenes más van a hacer ruido, van a decir, por ejemplo, en vez de 50 calorías cada 100 gramos, o 100 centímetros cúbicos, que es lo mismo, van a decir 257 calorías cada 100 centímetros cúbicos. Entonces van a poder tomarse un poquito más. Claro. O sea, bueno, pero sin exceder el consumo. Eso va a requerir de parte de los consumidores como un estudio previo, una investigación, claro, o consulta a un profesional. Ya está reglamentada la ley, Clarita. O sea, ya tenemos la ley puesta en la calle. O sea, No, Clarita. Quería saber, por ejemplo, todas esas empresas o industrias que quizás fabrican sus productos de forma más artesanal, más casero, también se ven obligadas a colocar este etiquetado. Todos. Por ejemplo, la señora que hace salsas y las vende, no hay excepción. Si las vende en su casa, en el barrio, o la vende vía online, tienen que colocar, este proceso lo hacemos nosotras. Las nutricionistas son las únicas encargadas, junto con los bromatólogos, de chequear que esto esté correcto. Perfecto. O sea, yo te puedo decir que un alimento tiene grasas, pero como no puedo decir si es monoinsaturado o poliinsaturado, tengo que decir totales. Y ya te dije que permiten el 35% de la energía total. Entonces es un tema, o sea, esto confunde mucho a la hora de elegir un alimento que puede ser saludable, pero bueno, mirá lo que pensaba yo. Pero ya escucho grasas, ya escucho azúcar y me asusto. Claro, y no es la idea de demonizar los alimentos. A mí me parece que esto lo tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo, porque de hecho en Estados Unidos vos comprás un alimento y está bien así como diagramado, pero la gente ya sabe lo que tiene mucho y poco. Pero vos, por ejemplo, en el caso de los llamados snacks saludables, que los colegas recomiendan, yo no. Entonces, por ejemplo, en el caso de una barra de cereal, que vos decís algo tan saludable, noble y simple, o por ejemplo un turrón de maní, o los alfajores de arroz, ¿la conocen la marca? Sí, claro. ¿No? Bueno, ellos, ¿qué van a tener? Exceso de grasa, exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de calorías, o sea, todo mal, ¿me entendés? Y vos decís, lo que yo venía consumiendo dentro de mi plan alimentario, mi plan nutricional para alimentarme bien, era lo que me convenía agarrarlo, ¿viste? Porque era lo práctico, lo que meto a la cartera. Claro, y porque tenía entendido que era dentro de todo saludable. Es que el tema es que no es saludable. El tema acá es saber que la nutrición, hace 20 años atrás, yo llevo 21 años de profesión, pero hace 20 años atrás las calorías era la base de la alimentación. Hoy sabemos que estamos todos los colegas del mundo,
digamos, proclamando lo que sería una nutrición saludable, hablando de alimentos reales, o sea, tratando de que, no, que hagamos foco más en frutas, en verduras, en cereales, en legumbres, en carnes magras, y no tanto procesado, porque lo que ellos quieren evitar es el consumo de los alimentos ultraprocesados, o sea, todo lo que está envasado. Pero una cosa que me faltó decirte, que por ejemplo, si vos te compras, hablando de los snacks, ¿no? Sí. Un cuadradito de marca muy conocida de dulce de leche, que tiene 25 gramos la porción, y que tiene 96 calorías, nunca, por más que sea procesado, por más que tenga el rótulo de azúcar, de grasa y de sodio, nunca va a ser igual que comerte una porción de pasta flora o comerte una porción de una medialuna de alcayota con nuez. Claro. O sea, claramente, si esa media luna no está procesada y no tiene el etiquetado frontal porque no es un alimento envasado, claro, la gente que dice, bueno, es mejor la media luna, ¿entendés? Claro. Y no es mejor la media luna. En ese caso, si la persona tiene, por ejemplo, sobrepeso, dislipidemia, un perfil alterado, lipídico alterado, le conviene el cuadradito dulce de leche. Claro, sí, pero ¿sabés qué me llama la atención? Porque hablas de los alimentos panificados. Yo voy a la panadería, me pido una media luna. Y no va a tener relación. No va a venir con el sticker la media luna. No. ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, ese es el tema, que vos tenés la opción de ir a la panadería y comprarte la media luna o seguir la reglamentación y decir, bueno, mi nutricionista me dijo que yo puedo consumir en mi alimentación entre el 10 y el 15% de grasas saturadas. Yo te dije que la reglamentación dice hasta el 12. Bueno, vos decís, yo puedo comerme una bolsita de, no sé, digo, papitas fritas, no sé, sin nachos, no quiero decir las marcas, o maní, que yo sé que puedo comer una porción de esto y no me voy a exceder si no tengo ganas de comer, qué sé yo, ¿cómo se llama? Los brunch, no me sale el nombre que comen mis hijos, que venden una panadería muy conocida. Pero bueno, es como un snack dulce, viene también salado. Se puede comer, digamos, de las dos formas. Entonces, Cintia, ¿cuál es tu recomendación entonces para los consumidores? Mi recomendación, que no se asusten, que no demonicemos a los alimentos y que tratemos dentro de lo posible de ser variados, y que la idea del etiquetado frontal es que podamos seguir eligiendo esos productos envasados y procesados, porque todos los consumimos, desde un dulce hasta una manteca, una leche. Bueno, la leche es otro producto que va a decir rico en azúcares porque está hecha con lactosa y galactosa, o sea, y no es mala, al contrario, es súper noble, saludable. Pero ¿qué pasa? La gente va a tener miedo porque se va a encontrar en la góndola en muy poco tiempo con los productos con un montón de etiquetas negras, ¿viste? Y ese sello va a traer un problema a la hora del consumidor, y las industrias van a bajar los consumos, y estamos en un dilema. Pero bueno, cuando nos habituemos a ver los rótulos y que está todo negro, ¿me entendés? Vamos a decir, bueno, no importa, no es tan malo, ¿viste? Porque la verdad es que la idea es consumir más alimentos de la tierra, más alimentos frescos, más alimentos naturales y no tanto envasado y procesado. Perfecto. Bueno, seguiremos esa recomendación. Sí, a ilustrarnos más, ese consejo. Un poquito más de todo eso. Sí, ya nos vamos a ir adecuando y acostumbrando y vamos a ir aprendiendo todos juntos con esta nueva modalidad que nos toca. Cintia, muchísimas gracias por venir, por compartirnos toda esta información. Nuestra invitación, que la sigan en su cuenta de Instagram, donde van a encontrar mucho contenido, distintas publicaciones, cosas nutriendo.micorazón. Claro. Por lo de las enfermedades cardiovasculares. Sí, tal cual. Perfecto. Así le encuentran entonces, figura en pantalla, nutriendo.micorazón. Por si quedó alguna duda que le quieran consultar. Yo respondo las preguntas. Perfecto. O para cualquier otro tipo de información que encuentren por allí. Gracias, Cintia. Un placer. Muchas gracias a ustedes, chicos. Momento de compartir entonces el mensajito de efectivo, Porque te pregunto, Clarita y a Cintia, a veces uno necesita hacer una escapada para recargar energías. Ay, te lo pido, por favor. ¿Necesitas refaccionar tu casa? Totalmente. Todo eso lo tenés que hacer con efectivo, Pedí un préstamo de hasta 200.000 pesos en 18 cuotas, ¿y sabes cuántas pagás? 16 solamente. Está buenísimo. ¿Qué más querés? Acercate a su sucursal en la calle San Martín 1435 de Ciudad o llama al 425-5599 y convertí ese en un sí. Recordá, San Martín 1435 de Ciudad o 425-5599. Efectivo sí, saber que podés. Excelente. Vito, ¿estamos para seguir con la cocina? Sí, yo permiso, pero ¿quién viene hoy? Dale, ¿quién viene? Necesita un asistente.